apareció una enorme osa entre las hayas y los tejos centenarios que vigilan el alma del bosque. La nodriza que cuidaba de la pequeña Cristina huyó despavorida, sin detenerse siquiera a recogerla. Al enterarse, el rey Bermudo de León se adentró solo en la espesura, sin más esperanza que recuperar con suerte los restos de su hija. Pero la encontró mamando apaciblemente de la osa, acunadas las dos por la selva maternal. Con porte regio, la osa volvió al amparo de los troncos gigantescos y le devolvió la infanta, intacta y saciada. Si la patria de cada persona es su infancia, como nos decía Rilke directo al corazón, el bosque es nuestra patria como especie. En él comenzamos a hacernos humanos, y hasta que la humanidad se aisló en las ciudades, el bosque fue la patria de todos los niños que crecieron acompasados con sus árboles. A mí me llama mucho la atención que teníais mucha afición para todo lo que fueran los árboles. Bueno, y por ejemplo, sí, tu padre, sí, que te enseñaba a ti, ¿no? No, te enseñó un montón de... Mi padre muy aficionado, mi secretario. Yo de niño ya senté los castañales, porque dice mi padre, los collones que estaba casi... ¿El qué es el poniendo garfos ahí, Pacho? Porque llamábame Pacho. Y yo, sí, sí. Y bueno, pues vete mirando cómo los hago yo para este. Y puse dos garfios. Y después cuando vi que prendí... Tenía una hacienda para ir allá, igual que la del Raposo, igual. Un saber, va a ver lo que crecí. ¿Por qué ibas a verlos todos los días? Claro, ¿no? Hombre. A ver si habían claro, crecido hostia, esto. O lo eso, primero, ¿no?, que habían sentado y perdió. Sí. Así que te inculcó tu padre el cariño, sí, ¿no? Por los árboles bueno, y. Bueno, sí, hombre. Y así, por todo, ¿no? Así, sí. Era muy plantador, ¿eh? Lo considero un patrimonio de la humanidad, toda esta serie de árboles que han sido árboles históricos, ¿no? Especialmente el árbol de concejo, porque realmente eran como el emblema del concejo abierto, en definitiva. Uh-huh. Al final representaban o encarnaban todo ese espíritu de la tribu, del territorio, de toda la gente que convivió alrededor del tejo durante generaciones y que el tejo de alguna manera lo representó. Aquí, en realidad aquí tomaban todas sus decisiones, con el árbol como testigo, y de esta manera tenían la palabra dada, que el árbol era un guardián de paz o un guardián de la palabra. Ignacio Abella es el cronista de los árboles de nuestro programa, naturalista, hortelano, carpintero y escritor de libros como El gran árbol de la humanidad o La magia de los árboles. Abella es sobre todo defensor de los árboles, de la memoria de los árboles y de la identidad que los árboles confieren a hombres y mujeres de una comunidad. Por cierto, lo que más le gusta a Abella es pasear por los bosques, donde encuentra cantidad de cosas que a los demás se nos escapan. Cuando la especie humana empezó a preguntarse quién era y dónde estaba, recurrió a los árboles para explicar lo inexplicable. Un árbol es el sostén del universo para pueblos tan lejanos como los mayas y los primitivos escandinavos. Al pie de un plátano enseñaba Sócrates. Entre las raíces de una higuera alcanzó Buda la iluminación. En un olivar buscó consuelo Jesucristo antes de entregarse al martirio. Y en la Europa Atlántica, el tejo era el árbol que regía la vida y la muerte de la comunidad. ¿Pero y quién juzgaba? ¿Los mismos paisanos? O... No sé quién juzgaba, y a lo mejor cuando había un juicio grande diría de otro lado el juez, o eso ya... Ya, sí. ¿Mm? Pero siempre debajo del tejo, porque la palabra dada debajo, sí, del tejo debajo era muy importante, ¿no? Sí, sí, hombre, eso dice. Sí. Claro. Sí. ¿Y será por eso que tú plantas tantos tejos, que es tu árbol favorito? Yo planto los porque yo, vamos, hay muy pocos. Sí. Hay muy pocos, hombre. Sí. Muy pocos. Allí me tenemos ahora unos cuantos, pero
Fue porque pasó mal en verano. Este se le puede calcular una edad de unos 800 años, pero no hablamos de este tejo, sino que hablamos de un santuario del tejo, sí, eso sí, ¿no? En el que hablamos de un linaje en el que se han ido sucediendo, muere un viejo árbol y se planta un sucesor, ¿no? Y eso así a lo largo de una serie de generaciones incontables, que no sabemos, viene desde tiempo inmemorial, es la mejor definición, ¿no? Claro. Porque casi todos estos tejos eran el lugar del cementerio, sí. A los pies del tejo se enterraba todo el pueblo, entonces durante generaciones la gente acababa su vida al pie del tejo. Y eso hizo que estos tejos, que son tan enormes, hayan crecido tan más rápidamente, por lo menos, que los de tejos de montaña, ¿no? Porque estaban muy alimentados. Hombre, claro, con toda esta savia humana, ¿no? Y eso hace también tan interesante la simbiosis que hacía que luego la gente se reuniera alrededor del tejo. Y aparte que sus antepasados estaban representados en el tejo. Estaban abajo y en el propio tejo, ¿no? Claro. Entonces, eso es bellísimo porque es una simbiosis cultural y natural como pocas en nuestra tradición. El tejo acogía la vida y la muerte, el viaje, como la barca de Caronte. Exactamente, era el círculo perfecto de la vida que se cerraba allí. Pero la humanidad, igual que el niño se separa de su madre conforme crece, ha ido olvidándose de su origen. Precisamente en este roble recién caído, ¿no? Sí. Hará un mes que cayó. A mí me llama mucho la atención cómo antaño fue tan querido, cómo se hacía el concello, la fiesta debajo, cómo los paisanos de antes no hubieran dejado que se tocara una sola raíz. Yo he tenido la ocasión de verle hace 4 años. A mí, si quieres que te diga la verdad, yo hubiera querido que se hubiera tenido una muerte más honrosa que la que tuvo. Porque además, si fuera una muerte natural, siempre es una muerte digna. Sí. Van recogiéndose sobre sí mismos, hacen sus agujeros en sus oquedades dentro, pero albergan a su vez otros animales y demás, ¿no? Porque sufrió todo tipo de agresiones, no solo por parte ya que le cortaban las raíces o demás, que en las obras fuera poco a poco ese muro y demás, sino que incluso cada vez que había que poner un cartel y se los pusieron todos a los pies, se lo clavaban y con el cemento que ponen en... Sí, sufrió cruz y martirio. Olvidamos las raíces porque no las vemos. Olvidamos que las raíces de un árbol ocupan un espacio tan grande como su copa. Y creemos que los árboles tienen una raíz central que se adentra vertical, a metros y metros de profundidad. Pero no es así. La mayoría de los suelos son poco profundos y los árboles solo pueden desarrollar raíces superficiales. Bastan unas pocas horas para condenar a un árbol que lleva siglos entre nosotros. Lo más triste es que suele ocurrir porque hemos olvidado cómo tratarlo. Nosotros, que nos creemos más sabios que nuestros antepasados. El 80% de los árboles monumentales de Europa ha desaparecido en el último siglo. Los árboles, cada uno de estos individuos longevos, que tienen cientos, miles de años, te cuenta una historia. Cada uno tiene su personalidad, cada uno tiene sus días, sus luces, sus sombras, y cada uno despierta en el interlocutor cosas que son desconocidas en ti mismo, ¿no? Para mí es de los espejos más maravillosos que te puede ofrecer la naturaleza, porque ensalza lo mejor de nosotros y que nos hace recuperar la esperanza en que podemos hacerlo bien y en que podemos hermanarnos de nuevo y recuperar una relación de armonía con el entorno. Con el objetivo de conservar los árboles singulares que todavía viven entre nosotros, la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente y el Departamento de Árboles Monumentales de la Diputación de Valencia ponen en marcha LIFE, Grandes Árboles para la Vida. Los científicos y los técnicos que trabajan en estas instituciones y muchas otras personas que llevan años dedicando su vida a la conservación de la naturaleza
encuentran así un marco en el que canalizar sus esfuerzos. Lo proporciona el programa LIFE, una de las líneas más importantes de protección del medio ambiente, impulsadas por la Unión Europea. Si hay una característica que la naturaleza tiene, es que no tiene fronteras. Entonces, poder hacer políticas de conservación desde toda la Unión Europea es un paso cualitativo importantísimo en cuanto a la conservación de la naturaleza. La Unión Europea pone muchísimo énfasis en esta red de espacios y en crear corredores que comuniquen todos estos espacios naturales, ¿no? A esto se le llama la red Natura 2000. En la actualidad, alrededor de un 17% de lo que es el territorio europeo forma parte de la red Natura 2000. Pero es que en España, más de un cuarto del territorio español forma parte de la red Natura 2000. Yo creo que eso pone de manifiesto la importancia de la biodiversidad y de los ecosistemas que tenemos en España. No nos podemos olvidar de que la naturaleza también somos nosotros. Los seres humanos somos una hebra más de la urdimbre de la vida. El problema es que la humanidad se ha ido aislando cada vez más y cortando ese cordón umbilical con el medio natural y rodeándose de cemento, y en ese proceso ha perdido la sensibilidad y la capacidad de escuchar los mensajes de la naturaleza. Y en el caso de los árboles, el lenguaje secreto de los árboles, que es tan importante, que es un testimonio, en muchos casos, de cientos de miles de años. Ahí el artista cobra una labor fundamental como intérprete de ese lenguaje, de esa sensibilidad, y es el que nos puede hacer de puente para despertar de nuevo nuestros sentidos adormecidos y para contarnos la historia de los árboles. Donde quiera que paro, platero, me parece que paro bajo el pino de la corona. Qué fuerte me siento siempre que reposo bajo su recuerdo. Es lo único que no ha dejado, al crecer yo, de ser grande. Lo único que ha sido mayor cada vez. La desaparición de los árboles venerables nos debilita porque su presencia, decía Juan Ramón Jiménez, nos hace fuertes. Los árboles han fecundado a los artistas de todas las épocas. Cuando a Fernando Fueyo le concedieron el premio de la Sociedad Geográfica Española, se definió a sí mismo como un hombre que busca la esencia de las cosas. Seguramente en vuestro inconsciente visual, la mayoría de animales y plantas que conocéis los visteis por primera vez dibujados por Fueyo en alguna de las mejores revistas de naturaleza. Así creó todo un estilo y universalizó una estética personal, una peculiar forma de comunicarse con los seres vivos de todas las especies a través de sus dibujos, cuadros y acuarelas. Es el pintor de cámara que los árboles estuvieron durante milenios esperando. ¿Qué ocurre cuando observas que el árbol está relajado, está en el espacio, dormido, la noche es fría y le sale vapor de su cuerpo por los efectos de los primeros rayos? Cobra una imagen totalmente distinta a ese árbol de la del mediodía. Y luego hay unos colores que son distintos, ¿no? En las primeras horas de la mañana, digamos que la vida se ha detenido en el árbol por el efecto frío de la noche. Pero a medida que los rayos van acariciando la corteza, caldeando la corteza, los líquenes con la humedad propia del árbol cobran una vida inusitada. Aparecen unos rojos brillantes, unos verdes deliciosos, lujuriosos, prácticamente esmeraldas, de toda gama de verdes. Y unos azules prestísimos que no solamente están en el cielo, están en determinados líquenes que van restando por la superficie del tronco, ¿no? El árbol se viste de colores, se engalana como para una fiesta. Creo que he disfrutado muchísimo con capturar toda esa serie de colores. Disfruto, vamos, disfruto. Y sobre todo disfruto cuando la gente empieza a reconocerlos a través de mis colores. Dibujar, lo he hecho toda mi vida, sé dibujar, sé pintar. Pero lo que me interesa es captar la esencia de las cosas. Soy nacido, lo que los demás no ven. Y para eso tengo que detenerme. Tengo que volver al sitio durante mucho tiempo. Ver distintas luces, atrapar distintos momentos, la humedad, el sol. Mis sentimientos también juegan. ¿Cómo estoy yo ese día? Ese día
a lo mejor no tengo que venir a ver el árbol, porque no me encuentro en una buena condición. Es como cuando quedas con un amigo y tienes una mala noche y estás malhumorado, algo te ha salido mal, y no es el momento de hacer esa visita. La aplazas. Yo hago lo mismo con los árboles. Porque lo otro es ir con una cámara fotográfica, tirar una instantánea, pero no has cogido, no has captado lo vital del árbol. Cuando el sueco Linneo tuvo ocasión de contemplar las palmeras, olvidó por un momento la nomenclatura científica y las aclamó como príncipes del reino vegetal. Para conocer a uno de estos príncipes, viajó al palmeral de Elche la emperatriz Sisi. Desde su visita a la palmera imperial, ha habido que ayudarle a mantener sus brazos, que la hacen singular dentro de los singulares. A quien lo ve por vez primera, el palmeral de Elche le causa un impacto imborrable. Es lo más parecido a un milagro, porque la palmera datilera no es nativa de Europa. Fue plantado por quienes cada noche, en tierra todavía extraña, soñaban con los oasis africanos. Este patrimonio de cultura compartida y de convivencia está ahora en serio peligro. Las importaciones de palmeras sin control suficiente han introducido un insecto que la ciencia no sabe cómo detener. Es el picudo rojo, un coleóptero traído por nuestra inconsciencia y que aquí no tiene depredadores. En solo 20 años, ha matado cientos de miles de palmeras en el sur de Europa. Tendremos que trabajar muy duro para impedir un futuro sin palmeras. A las palmeras se sube por motivos sobre todo de seguridad y a los árboles, ya que los árboles y las palmeras con la edad pues van secando sus hojas y estas pueden desprenderse y caer sobre las personas y generar accidentes. Los árboles que necesitan más cuidados al principio son los más jóvenes porque hay que formarlos para que no tengan problemas cuando sean adultos y luego también pues eso, la poda de los árboles viejos ya que con el tiempo han sufrido heridas, roturas, que por ahí los hongos hacen su acción, hacen que la madera sea débil, que por tanto pueda romperse también sobre las personas y por lo tanto hay que estar atentos en los árboles viejos para revisarlos y podarlos periódicamente de forma que sean bonitos y además no generen ningún problema ni daño a las personas que los visitan. Nuestro trabajo no es estar subiendo al árbol, sino estar subiendo al árbol con un objetivo, el objetivo de la conservación. La verdad es que se nota que es un árbol adulto, ¿eh? Sí, está todo ya, tabulado ya, ¿eh? Ya está tabulado, tiene el porte típico de todas las fagáceas, ¿eh? Sobre todo de los robles. Tiene las erosiones típicas de los contactos, pero en ningún caso manifiesta debilidad la estructura. Como son trabajos en altura, requieren de un esfuerzo muy elevado y de tiempo y de precisión para mejorarlo. ¿Por qué se requiere tanto tiempo? Uno, para aprender el lenguaje de los árboles, para determinar y conocer sus signos de salud, así como para poder garantizarles las medidas de conservación o los tratamientos de conservación adecuados. Cuando yo compré la finca, tenía un ramo por la parte saliente que estaba recién rajado, estaba en el suelo. Un ramo importante, importante. Y luego después se le han ido otros dos ramos, pero ya más pequeños. Todo de Tantina prácticamente era un monumento. Era un monumento porque después se le han ido las ramas que se le han ido, hasta cuando empezaron a cuidarla, que fue desde entonces para acá cuando está la Tantina manteniéndose por lo menos. La Tantina, gracias a estos señores que se están preocupando por ella, se está manteniendo
o va mejorando incluso algo mejor por los cuidados que tienen puesto con ella. Son pequeñas decoloraciones en la corteza, pequeñas grietas, pequeñas hendiduras, elevadas poblaciones de un determinado patógeno, etcétera, los que los ojos expertos son capaces de determinar qué patología o qué problema tienen en cada situación. No estamos hablando de árboles frutales, forestales o ornamentales. Estos árboles monumentales ya han dejado de cumplir la función para la que fueron plantados, y su función es ser árboles como tal y que pasen a las generaciones futuras. Ese es el objetivo que se quiere y que se desea para estos árboles monumentales. Muchos años tiene que tener ya, muchos años, ¿eh? Hablan de 800 años, pero yo creo que igual se han quedado cortos, ¿eh? Yo no digo que sea milenario, pero tiene que faltar muy poco, ¿eh? Pocas veces tiene uno ocasión de plantear un hermanamiento entre árbol y hombre. Hablamos de Alonso Mateos, panadero y ganadero, y propietario de la encina más impresionante que hemos visto. La llaman La Terrona, tiene más de 8 siglos y habita en plena dehesa extremeña. Alonso hace el pan con las mismas manos con que cuida cada rama de sus encinas, especialmente las de ella, las de La Terrona. Por eso le dejó a los médicos de los árboles que le pusieran unas grandes muletas de acero. Y a La Terrona le gustan, que coste. Como en el caso de los palmerales, la humanidad ha sabido crear otros paisajes artificiales de gran belleza y utilidad. En algunos ambientes cálidos, ha dosificado los árboles en lugar de sustituirlos completamente por cultivos o pastos. La dehesa es una forma sabia y sostenible de combinar necesidades. Y de paso, preserva miles de árboles centenarios. Sol para la hierba del ganado. Sombra para el reposo de hombres y animales. En lugares donde la primavera es galante, pero el estío resulta aterrador. Arrancar los árboles es el desastre número uno que pueden hacer cualquier persona que le guste la naturaleza y le guste el campo. Yo me vendo una finca que no tiene arboleda y me la dan medio da y no la quiero. La única forma de conservar nuestras dehesas es mantener una ganadería responsable y proteger el crecimiento de los árboles jóvenes y cuidar de los ancianos. Mira, mira, vete. Esas andinas que están ahí las estarás viendo que están vallas. Están vallas, pero porque yo estimo el monte con moro en paño. Claro, luego ya no las dejan porque el ganado come del monte. Por eso no las dejan tirar. Claro, pero luego ya cuando el árbol sube ya para arriba, pues ya no. Pero esas andinas están así porque están vallas. La dehesa, al ser un paisaje modelado por los humanos, no puede abandonarse a su suerte. Yo creo que seguirán con lo que están viendo, que está haciendo su padre. Los nietos ya depende lo que le inculquen sus padres y lo que vean ellos ya más o menos, pero yo espero que ya digo, mi padre fue una cosa parecida a mí y yo llevo lo mismo que mi padre. Ya los nietos ya no les digo, porque es que están las cosas cambiando muchísimo, mucho. Proteger el crecimiento de los jóvenes y alargar la vida de los ancianos. Ese es el método transmitido de generación en generación. Ya te lo diré el año que viene. No, no voy a decir.
Sí, sí. El año que viene cumples 94, el 1 de septiembre, ¿no? El 1 de septiembre, sí, sí, sí. Bueno, el año que viene no, este año cumples 94. Este año, en septiembre, sí, sí, sí. El 1 de septiembre este año. Sí, 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 sí. Quiero que me dejen las cenizas cuando falte en techo, debajo del techo del paraguas. Que queda ahí arriba en ese canto, ahí arriba en ese canto, donde está el techo paraguas. Y quiero que lleven ahí las cenizas cuando llegue. Yo creo que en la vida nunca se puede decir adiós, porque formamos parte de un universo que se reconstruye a sí mismo. Formamos parte de un mundo en el que se repiten las estaciones. Somos eslabones en una larga cadena cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y cuyo fin está todavía por forjar. Y seguiremos siendo, creo yo, eslabones de otro número infinito de cadenas cuyos orígenes y cuyos fines son asimismo tan distantes. Apareció una enorme osa entre las hayas y los tejos centenarios que vigilan el alma del bosque. La nodriza que cuidaba de la pequeña Cristina huyó despavorida, sin detenerse siquiera a recogerla. Al enterarse, el rey Bermudo de León se adentró solo en la espesura, sin más esperanza que recuperar con suerte los restos de su hija. Pero la encontró mamando apaciblemente de la osa, acunadas las dos por la selva maternal.
con porte regio. La osa volvió al amparo de los troncos gigantescos y le devolvió la infanta, intacta. A mí me llama mucho la atención que teníais mucha afición para todo lo que fueran los árboles. Bueno, y, por ejemplo, sí, tu padre, sí, que te enseñaba a ti, ¿no? Te enseñó un montón de... Era muy aficionado, mi secretario. Yo de niño ya senté los castañales, porque dice mi padre, los collones que estaban casi... ¿El qué es el poner los garfos ahí, Pacho? Porque llamábame Pacho. Y yo, sí, sí. Y bueno, pues vete mirando cómo los hago yo para este. Y puse dos garfios. Y después, cuando vi que prendí, tenía una hacienda para ir allá, igual que la del Raposo, igual. No saber, va a ver lo que crecí. ¿Por qué ibas a verlos todos los días? Claro, ¿no? Hombre. A ver si había claro, crecido hostia, esto. O eso. Primer... Y saciada. Si la patria de cada persona es su infancia, como nos decía Rilke directo al corazón, el bosque es nuestra patria como especie. En él comenzamos a hacernos humanos, y hasta que la humanidad se aisló en las ciudades, el bosque fue la patria de todos los niños que crecieron acompasados con sus árboles.